It's the music that we choose. 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 Oh, it's the music that we choose. 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 The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. Continuamos en Calafate Magazine TV. Estamos en la pantalla de TV3 y hoy decidimos venir hasta lo que es Casa Verde, donde trabaja la gente de Aguisac, porque han hecho una convocatoria para una presentación muy importante, un tema más que interesante y a la vez polémico. Ya se ha discutido muchas veces en la localidad de Calafate y tiene que ver con las represas sobre el río Santa Cruz. Está con nosotros Emiliano Escurra, que es director del Banco de Bosques y ha llegado para brindar una charla y presentar esta película que se llama Damnation y que, bueno, vamos a charlar un poquito al respecto ahora porque la charla está por comenzar. Bienvenido, Emiliano Calafate, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo surgió la idea de venir a tocar este tema en esta presentación que van a hacer hoy. Bueno, hace semanas nomás se estrenó a nivel mundial esta película que habla de los impactos de las represas, de las alternativas que hay para la generación de energía con métodos renovables que no tienen semejante impacto ambiental y social como el de las represas, y decidimos, a pesar de ser algo muy nuevo, sacarlo del circuito, esperar a que entre en el circuito comercial y traerlo acá, a Chaltén y después a Calafate, para concientizar sobre el caso de las represas sobre el río Santa Cruz, que ha encendido la alarma de mucha gente dentro de la comunidad científica, dentro del ambientalismo argentino, porque realmente el impacto es devastador y es mucho lo que está en juego, de una manera que entendemos que no es necesaria, porque nosotros no vivimos en las cavernas, no somos marcianos, también prendemos la luz como cualquiera, pero hoy la evolución tecnológica nos permite evitar semejantes impactos, poder seguir haciendo la remontada del río Santa Cruz todos los años, poder seguir gozando de este río increíble, poder seguir estudiando este río que todavía guarda muchos secretos y no borrarlo del mapa con dos represas, sepultarlo bajo dos sarcófagos de cemento y cambiar de manera definitiva este tipo de paisajes. ¿Cuál sería, y si es que lo hay, si es que lo han estudiado, el impacto sobre el glaciar Perito Moreno puntualmente, que es una de las preguntas que por ahí muchas de las personas de Calafate se hacen? Bueno, los expertos han estado mirando este tema con bastante cuidado. El primer punto crítico es, no hay estudio de impacto ambiental. O sea, esto es gravísimo. Estamos impulsando al país a contraer una deuda importante en función de algo que también es importante, como la generación de energía, pero no estamos poniendo sobre la mesa todas las alternativas tecnológicas que hoy el mundo nos ofrece. Más aún en el Kuwait de la energía eólica, como es Santa Cruz. O sea, si hay una tierra fecunda en términos energéticos para lo que es una alternativa como la eólica, es este lugar. Entonces, la falta del estudio de impacto ambiental realmente preocupa muchísimo. Hay diversas afirmaciones sobre la peligrosidad que podría acarrear sobre el glaciar Perito Moreno, en particular sobre la formación del puente mundialmente conocido que se forma entre el glaciar y la península Magallanes. Es decir, realmente estamos jugando con fuego. Este es un tema donde hay que parar la pelota, estudiar las cosas con mucho detalle, y repito, no se trata de una postura ideológica. Me parece que es obvio que necesitamos energía, pero no a este costo, no poniendo en riesgo una joya de la nación como es el glaciar Perito Moreno. Entendemos que las represas sobre el río Santa Cruz están muy próximas a comenzar a construirse. ¿Hay alguna propuesta, hay alguna movida formal, hay alguna intención de distintas organizaciones que estén trabajando con Banco de Bosques o con quien fuera? Se ha hecho una petición al área hidrológica de la provincia que respondió que habrá estudio de impacto ambiental y que habrá una reunión con gente que está dentro de la iniciativa Río Santa Cruz sin represas. Esperamos que esas conversaciones traigan algún fruto en términos beneficiosos para salvar el río Santa Cruz y que no desaparezca para siempre. Y el día 3 de noviembre vamos a estar bajando el río
Ojalá que no por última vez. Vamos a hacerlo de punta a punta para poder documentar de manera audiovisual y también tomando algunos datos con técnicos que nos van a acompañar, porque no queremos que esto sea una despedida para siempre del río Santa Cruz. Queremos que sea, digamos, el día en que se reflexionó sobre la necesidad de buscar una alternativa. No queremos que esta administración Kirchner quede con una mancha para toda la vida, que va a ser la responsabilidad de haber eliminado este río. Queremos que sea una administración que quede con una medalla de grandeza por haber sabido buscar creativamente una solución tecnológica y permitiendo que las próximas generaciones de argentinos puedan gozar del río Santa Cruz y del glaciar Perito Moreno. I don't think FDR ever saw a dam that he didn't think should be built. It just really seemed like a great idea coming out of the Great Depression. Like all constructed things, dams have a finite lifetime. And you know, a couple decades ago, it was radical in terms of thinking that you could take a dam out. It was unthinkable. You know, go back 50 years, it was legitimately crazy talk. All of the Indian country is here in spirit, and their eyes are focused on the people of the lower Elwha. Taking a dam out and opening up a watershed, reconnecting it with the fish that were there for hundreds of thousands of years, it gives you hope. Yeah, I would advocate sabotage, subversion, as a last resort in political means fail. Esta película, que prácticamente es un estreno, tenemos la posibilidad de compartir algunas breves imágenes también ahí que estamos mostrando. Brevemente contanos, la película ya la viste, ¿desde qué punto aborda la temática? Bueno, es una película que trata de una manera bastante amena. Es una película que la puede ver cualquier persona, no es para el gueto de los ambientalistas, la puede ver cualquiera y pasar un momento agradable viendo cómo se estudiaron las distintas represas en Estados Unidos, qué impactos causaron, cuáles son las alternativas, también un poco de humor con respecto a las que se han implementado con respecto a las represas. Y lo más importante de todo es que para aquellas represas que ya están construidas y que provocaron durante décadas mucho daño, en algunos casos se tuvo que decidir el desmantelamiento. La película muestra cabalmente el desmantelamiento de algunas represas que fueron un error humano gravísimo, carísimo, y que bueno, hoy está costando volver a la vida a esos ríos que represaron. Gracias, Emiliano, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. My heart is dry, I'm laughing, I don't cry.